can you get me up like I'm late from my first class, so I can give it to you off like a first draft? Hold you like a paper plane, you know I got paper, babe, but them dollar bills, girl, make it rain. Holiday Inn, come and meet me on my eighth floor. Damn, it feels good, but I feel bad for the mates though. And I apologize, but when I slip, flip, I turn girls into slip and slide. I just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat.
Sí, por suerte era el partido a ganar, para después ir a dos finales, mano a mano, sin compromiso de nadie y tal. Tenemos que ganar. Ahora esas dos finales, todo el campeonato fueron finales para nosotros y tal, nos quedan dos más ahora. Muy conversado, típico de partido clásico. Y son clásicos, se conversa, se juega, se pega y son clásicos eso y bueno, por suerte pudimos sacar una ventaja, la primera ventaja nosotros. Se dio una ventaja por parte de ellos quedar con 10 muy temprano, ¿no? Y fue una patada de expulsión para mí, yo la vi media cerca ahí, fue patada de expulsión, como el partido en la cancha de San Carlos también. El partido en la cancha de San Carlos, ellos se plantaron mejor, y está acá en la cancha más grande, llegaron mal al espacio. Por suerte llegó un gol de Cordero ahí de cabeza, pero también tuvimos la chance de hacer un par de goles más, pero no, faltó el pase final ahí. Dos historias diferentes se vienen ahora. Y ahora está parejo, ya está, no hay ventaja para ninguno, y bueno, son clásicos, los partidos más lindos se vienen ahora. Sí, gracias a Dios, la primera parte igual era clasificar a la Copa del Interior. Se cumplió, salimos campeón de clausura y ahora vamos por todo. Primer título, decías el otro día, de clausura. Ahora vas por todo. ¿Y qué te parece? Obvio, ahora ya que ganamos lo primero, hicimos el primer objetivo, cumplimos, salimos campeón de clausura, ahora vamos a salir por todo y por suerte se está cumpliendo que ganamos el primero y ahora quedan las últimas dos finales. ¿No pudieron matarlo de todo el partido? Sí, no pudimos terminarlo, faltaba el último pase, a veces faltaba concretar el último pase para hacer el gol, pero bueno, metimos un gol de cabeza que valen todos los goles, sea de cabeza o de punta, y está, y ganamos 1-0 que valen 3 puntos igual. El primer objetivo más difícil era hoy, se logró por suerte, era para los dos difícil porque ellos también si ganaban se terminaba, pero bueno, por suerte nos tocó a nosotros, ganamos un partido dificilísimo y bueno, ahora mano a mano, uno para cada lado y el mejor. Comenzó el primer tiempo, te lo pregunto porque lo dije en el relato, sacaste 2 o 3 pelotas malo o no sé si, pensaba en el agua, en la lluvia, en el viento. Sí, la verdad que sí, tuve 3 o 4 saques de arriba que pegué mal, que para mí es una virtud que tengo, pegar bien de arriba. Y me tocó pegar mal el primer tiempo, seguramente del calentamiento, que me fui todo mojado, en la arenga rápido, no me dio tiempo de secarme, nada, las medias, los zapatos, todo re empapado. Y bueno, en ese tiempo fue lo que mejoré, sequé todo, a toalla, media, guante, mano, todo sequé. Y en el segundo tiempo, ya está, no pasó nada. Y ahora, 2 historias diferentes, se terminó esta parte. Sí, ahora sí, mano a mano más, 2 partidos dificilísimos como el de hoy. Pero bueno, ahora ellos también van a tener un poquito más de responsabilidad, me parece.